Yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y estoy feliz de estar con ustedes porque les voy a platicar del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y es la primera vez que se puede tomar una imagen de un hoyo negro. Bueno, de los hoyos negros no, porque no se ven, pero sí de la materia que están capturando. ¿Qué es un hoyo negro? Bueno, para que ustedes me vean, la luz de mi cara pues va derechito hacia la cámara y por eso la señorita que me está tomando esta imagen me puede capturar. Pero si vivíamos en un hoyo negro, ¿qué pasaría? Pues la luz de mi nariz le pasaría lo que es dulce, se caería. Porque en un hoyo negro todo pesa muchísimo, hasta la luz pesa. Y por eso se llaman hoyos negros, porque no pueden emitir luz. Si sale luz de su superficie, se vuelve a caer. Así es que son invisibles. ¿Cómo es posible que los hayamos descubierto? Bueno, cuando hay un hoyo negro y un objeto se acerca al hoyo negro, vamos a suponer que este es el hoyo negro, y vamos a suponer que este objeto alargado, este globito, va viajando feliz, quitado de la pena por el universo. La, 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 la. Resulta que la gravedad depende de la distancia. Entonces, este lado del hoyo negro siente un gran estiramiento y este se queda rezagado. Entonces, cualquier objeto que se acerque al hoyo negro se estira más y más y más hasta que se despedaza y cae al hoyo negro. Pero, ¿por qué no cae al hoyo negro? Pues si el hoyo negro fuera la punta de este alfiler, es muy difícil que el objeto que se acerca le atine justamente a la puntita de mi aguja. Entonces simplemente se atrapa el objeto y queda girando alrededor y se transforma en un disco de materia. Así es que todo lo que cae al hoyo negro, o sea, todo lo que se acerca, entra en órbita alrededor del hoyo negro, se despedaza y forma un disco. A veces lo vemos de canto y a veces de frente, y por eso los hoyos negros que podemos descubrir tienen discos. Ahora, ¿cómo se descubrió el hoyo negro de nuestra galaxia? Pues resulta que si le tomamos una imagen a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, ¿qué vemos? Estrellas. Bueno, pues vamos a construir un telescopio más grande. ¿Qué vemos? Estrellas. Uno más grande. ¿Qué vemos? Más estrellas una detrás de otras, nubes de gas, nubes de polvo. No podemos asomarnos hasta el centro de la galaxia, que está a 26 millones de años luz de distancia. No lo podemos ver con luz visible. Pero entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Pues lo observaron con luz infrarroja. Y esta sí puede atravesar las nubes que están entre nosotros y el centro de la galaxia. Y descubrieron unas estrellas que estaban girando muy rápido alrededor de algo invisible. Y pensaron, ja, 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 ese debe ser un hoyo negro. Después se empezó a observar esa región en rayos X y se descubrió muchísima energía que emanaba de ese lugar. El nombre es Sagitario porque está en la constelación de Sagitario y el objeto más brillante se llama Sagitario A porque es el más brillante. Pero el primer investigador que estudió esa región se le hizo muy raro el tipo de luz que estaba emitiendo, porque no se parece a la luz del sol, por ejemplo. Si vimos el arco iris del sol, podemos conocer sus propiedades. Se asemeja mucho el arco iris del sol al de otras estrellas. Este era totalmente diferente, y por eso a la A le puso un asterisco, como diciendo, bueno, este es un objeto raro. Posteriormente, se decidió tratar de observar agujeros negros en otra galaxia, en M87, que es la que tiene el agujero negro muy brillante.
y además tiene un jet, porque cuando se forma el disco alrededor del hoyo negro, la radiación trata de salir en la dirección del disco, pero no puede, solo sale perpendicular. Y por eso los hoyos negros supermasivos tienen jets que avanzan tan lejos que pueden formar radiogalaxias, que son muy brillantes. Y cuando el jet apunta hacia la Tierra, se llaman cuasares o blazares, dependiendo de la orientación de este jet. Así es que, como sabían los investigadores que este hoyo negro era tan brillante, dijeron, vamos a observarlo. Para poder ver detalles en un objeto, se necesita un telescopio bien grande. Ahora que vimos el eclipse, pues no podíamos ver los cráteres pequeñitos, y menos los del tamaño de este disco. Necesitaríamos un telescopio para ver este disco en la Luna, un telescopio del tamaño de la Tierra. Y para ver el hoyo negro de M87 necesitaríamos un telescopio del tamaño de la Tierra. ¿Pero qué hicieron los radioastrónomos? Sabían que necesitaban un radiotelescopio porque las ondas de radio sí atraviesan las estrellas, las nubes de gas. Con un radiotelescopio podemos ver hasta la orilla del otro lado de la galaxia. Aunque sea un objeto que está de canto y el hoyo negro en el centro, nosotros desde nuestro brazo espiral podemos atravesar la galaxia y ver lo que está del otro lado. ¿Pero qué hicieron estos astrónomos? Pues en lugar de tener un telescopio del tamaño de la Tierra, vamos a ser chiquitos y vamos a simular que tenemos un telescopio del tamaño de la Tierra. Y eso hicieron. Y por eso hay un radiotelescopio en Arizona, otro en Hawái, otro en México, el Alfonso Serrano, otro en la Antártida, otro en África, en fin. Y de esta manera se simuló tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Y se observó la región central de M87 y se descubrió su disco. Y en esa misma época decidieron observar el hoyo negro del centro de nuestra galaxia. Y el anuncio de M87 salió hace años. ¿Y por qué el de nuestra galaxia no? Pues resulta que toda la materia que se está acercando al hoyo negro de nuestra galaxia gira a velocidades cercanas a las de la luz. Imagínense que yo froto mis manos, pues se calientan. ¿A qué velocidad la puedo frotar? Pues bastante quedito comparado con la velocidad de la luz. Si fuera la velocidad de la luz, se desintegrarían mis manos. Así que era muy difícil ver el objeto al centro de la galaxia. Además tenía otro problema. Vamos a suponer a que alguien que me esté viendo le digo, te sacaste el premio de la NASA y te me va. Bueno, la fotógrafa mejor. Vamos a suponer que a Nancy le digo, mira, como tienes unas cámaras tan padres, tú te vas a ganar el premio de la NASA y te vas a ir a la estación espacial. Y solo tienes una misión. La misión es sacar una foto de todos los continentes, todas las islas, toda la parte sólida de la Tierra. Y te vas. Y sacas la primera foto de la Tierra y está nublada. Y la segunda está nublada. Y la tercera está nublada, porque la Tierra está cubierta de nubes. Así es que para atinarle a cada lugar donde esté despejado, tendría Nancy que sacar miles de fotos y después pegarlas con mucho cuidado para que no se vieran deformadas y poder tener la imagen de la parte sólida de la superficie de la Tierra. Pues eso pasó con el hoyo negro al centro de nuestra galaxia. El disco, pues no era homogéneo, era redondito porque pasaban nubes y se tragaba materia. Entonces vieron los investigadores que tomar miles y miles de imágenes para depurarla. Pero además hay otro problema, que es esto de que la luz se dobla. Uno pensaría, bueno, aquí está el disco de
del hoyo negro y llega su luz derechita a la Tierra. Pues no, porque si sale un rayo de luz por aquí, se dobla. Y si sale un rayo de luz por acá, se dobla. Y si sale uno por acá, se dobla. Y si pasa por atrás, también se dobla. Entonces hubo que depurar la imagen, calcular cómo cada rayo de luz del hoyo negro podía moverse y cómo tenía que ser la deformación del rayo de luz para poder llegar hasta la Tierra. Y eso fue muy difícil, porque cada rayo de luz, pues se podía doblar, pero dar la vuelta y llegar a la cámara. Así es que tuvieron los ingenieros, con ingeniería artificial, manipular miles de imágenes para poder lograr el disco del hoyo negro. ¿Ahora fue un éxito? Sí, Einstein tenía razón, exactamente. La gravedad sobre las estrellas que estaban girando alrededor del hoyo negro coincidía con la gravedad de este disco deformado. Y ustedes me dirán, ¿para qué tanto dinero gastado en eso? Habiendo tantísima necesidad, los científicos, ¿para qué apoyamos México a esta gente que tarda años en tomar una foto, algo que no se ve? ¿Para qué? Pues resulta que la ciencia básica tiene como propósito mejorar el conocimiento. Y cualquier constructo humano se puede usar para el bien o para el mal. Nancy podría modificar la imagen que me tomó y usarla para atacarme. Podía sacar la imagen cuando estoy vomitando y decir, esta señora nada más está enferma y se queja, qué sé yo. Ay, pero la puedes usar para el bien, transmitir este conocimiento, igual María, que está aquí conmigo. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia básica? Genera tecnología. ¿Por qué Nancy tiene dos cámaras tan maravillosas? Porque se inventaron los CCDs, que son instrumentos que en lugar de la película fotográfica que hay que revelar y se dobla y se distorsiona y se decae con el tiempo, son detectores electrónicos, llega a la luz y los puede procesar. Estos telescopios tuvieron detectores de ondas de radio. Así es que en un futuro todas las comunicaciones van a poder detectar mejor las ondas de radio. Es decir, la ciencia básica genera tecnología. Esta, cuando se transfiere a la industria, se convierte en productos de innovación. Ustedes dirán, pero Einstein. No, pues Einstein también hace más de 100 años descubrió que si había una perturbación en el espacio, por ejemplo, chocan dos hoyos negros, se iban a producir unas ondas que iban a viajar por el universo, iban a deformar a la Tierra. Y entonces unos investigadores pusieron unos satélites en órbita a ver si se movían con las dichosas ondas gravitacionales. El experimento falló. Como falla la ciencia, pero cuando nos equivocamos nos da gusto porque eso hace que la ciencia avance, que busquemos otra manera de solucionar los problemas. Gracias a esa falla se perfeccionaron los posicionadores globales y por eso ahora ustedes pudieron llegar a su casa porque tienen Waze o Google Maps o alguna de esas aplicaciones. Es decir, la ciencia básica genera tecnología. Y si esta se transfiere a la industria, puede producir productos de innovación, como un celular, que no hay que mandar la cartita a la abuelita por tren, ir al correo, que se perdió la carta, que no llegó. En fin, todos estos productos de innovación son gracias a la ciencia básica. Esa es los cimientos que construyen la ciencia. Y por eso los países tan poderosos invierten tanto en ciencia. Y nosotros quisiéramos lo mismo, que hubiera presupuesto generoso para la ciencia, pero también que nos permitan transferir el conocimiento a la industria
para fortalecer a la industria, que haya productos de innovación que ayuden en principio a toda la humanidad a estar mejor. Pues, ¿cuál fue la contribución de México? Bueno, lo más importante, una chiquita oaxaqueña que colaboró, ay, me da una ternura y un cariño, que colaboró con los 300 investigadores que realizaron este proyecto. Y ese es un gran orgullo para México y para las mujeres, que podemos sí dedicarnos a lo que nos guste, cuando nos guste, y no hay ningún obstáculo que no podamos vencer juntas y con justicia. Este telescopio, Alfonso Serrano, se le ocurrió al pingüino, así le decíamos, es de mis épocas. Y él quería un gran instrumento en México. Y pudo colaborar con el Observatorio de Harvard para tener lo que se llama una antena milimétrica. Es decir, poder detectar radioondas de milímetros. Él lo que quería era descubrir planetas fuera del sistema solar y estudiar los gases que están entre las estrellas, donde se forman nubes y se generan las nuevas estrellas. Así es que durante muchos años estuvo trabajando en este proyecto y finalmente logró el financiamiento y comenzó la obra. La primera cosa es, ¿dónde lo ponemos? Porque los radiotelescopios y las ondas de nuestras de cada día, pues la atmósfera no les molesta gran cosa. Pero estas son ondas de radio tan cortas que la atmósfera sí podía perjudicar. Las ondas, cuando atraviesan la atmósfera, pues la atmósfera sí puede afectarlas. Así es que entre más alto sea un telescopio, mejor. ¿Cuál es la cuarta elevación más alta de México? La Sierra de la Negra. Si alguna vez van a Puebla o a Veracruz y tienen la oportunidad, acérquense, o van en un avión, si ven el Pico de Orizaba, que es la elevación más alta y se ve precioso siempre con nieve, el cerro que está junto es la Sierra de la Negra. Y en la cima de esta elevación tan alta se construyó el telescopio milimétrico. Hay una carretera que llega hasta arriba, lo cual es una maravilla. Hay visitas guiadas, pueden hacer una solicitud. Además, al lado se construyó otro telescopio para detectar las partículas del espacio, las que llegan con mayor energía a la Tierra. Se llama el telescopio Hawke. En realidad son tanques de agua que si llega algo muy energético enciende luces y saben que llegó esa enorme energía a la Tierra. Pero bueno, regresando al telescopio milimétrico Alfonso Serrano, pues se construyó con mucha dificultad porque Alfonso quería que toda la tecnología fuera mexicana, justamente para transferir esto a la industria y a los productos de innovación. Y por eso hizo lo que hace la NASA. El instituto donde él trabajaba, el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, es un centro con la CIT. Y ahí hay, pues como su nombre indica, varias disciplinas. Y él quería que cosas como la electrónica se desarrollaran allá, el diseño óptico, pero que también algunas industrias privadas colaboraran para que hubiera esta transferencia tecnológica. La construcción demoró muchísimo, fue larga porque los estudios geológicos no eran muy precisos en estos tiempos y los pilotos que se sumergieron en el cono del volcán tuvieron que hacerse más profundos de lo que se esperaba. En fin, ya saben, siempre que hay una obra hay vicios escondidos, ya sea una escuela, una casa, un centro comercial o un telescopio. Además, uno no puede ir a comprar un telescopio de esa magnitud en el súper. No los venden, ni siquiera en los centros comerciales más grandes. Hay que construirlos de cero.
La cosa es que finalmente está operando este telescopio milimétrico y efectivamente sí hace observaciones de descubrir exoplanetas y gases entre las estrellas, pero también se ha unido a esta red internacional de radiotelescopios, es decir, telescopios que todos en conjunto simulan tener un telescopio del tamaño de la Tierra para hacer investigaciones de lugares muy alejados que se necesitan ver con mucha precisión y que requieren un telescopio del tamaño de la Tierra, y ya lo tenemos. Las imágenes no son suficientemente brillantes como la cámara de Nancy. Necesita una lente muy grande para poder capturar mucha luz, pero también el diámetro permite ver si me lavé los dientes o no. Así es que se necesitan las dos cosas. En este caso, estas antenas solo tienen el detalle, aunque no tanta luz como si el telescopio fuera del tamaño de la Tierra. Se llama Alfonso Serrano. Alfonso desafortunadamente falleció y creo que estuvo muy bien ponerle al telescopio su nombre. Así como Nancy, para mandar todas las fotos del espacio y la Tierra nublada, tardaría cientos de órbitas de la nave espacial. Procesar estas imágenes tomó 4 años, para que vean el grado de dificultad. Hubo que almacenar toda la información en cajas de memorias. Eran tanta información que no podían transmitirse electrónicamente, y los investigadores tuvieron que llevarse todos al centro donde se iban a procesar las imágenes personalmente, cargando la cajita de información. Sí, fue un trabajo muy riguroso, muy pesado. Se utilizaron supercomputadoras, las más poderosas del mundo. El proceso salió carísimo, como se imaginarán, porque cada minuto en esas supercomputadoras cuesta una enormidad. Si tuvieron que usar 3, pero bueno, la ciencia siente que esto vale la pena, porque a nosotros todos nos gusta soñar, y cuando hay dificultades, pues es bueno pensar que hay mucho más de lo que padecemos el día con día, que está el universo y lo majestuoso que es para hacernos pensar, reflexionar y valorar la vida. ¿Qué tan grande es el universo? Pues es una gran pregunta. Para nosotros la Tierra es bien grandota. Darle la vuelta a pie, pues aunque nos fuéramos en una lanchita en los mares, sería muy difícil. Sin embargo, respecto del Sol, pues caben 1 millón de Tierras adentro del Sol, 100 en su diámetro. Así es que pues la Tierra es bien pequeñita, y comparada con Júpiter, que es 317 veces más grande también. Ahora, ¿qué tan grande es el sistema solar? Bueno, para que se den una idea, vivimos en una galaxia espiral, se llama la Vía Láctea, que tiene 100 mil millones de estrellas, es decir, 100 mil millones de sistemas solares. Para llegar a la estrella más cercana, si nos fuéramos en la mejor sonda en la que estoy mandando a Nancy al espacio, tardaría ya 46 mil años en llegar. Y bueno, y si mandaran una señal, ella mejor, en lugar de irse hasta la estrella más cercana, que tiene planetas, por cierto, tardaría esa señal 4 años en llegar. Y si le contestan, otros 4 años en recibir la señal de regreso. Pero las estrellas que están a cientos de años luz de distancia, su luz tarda 100 años en llegar, a miles de años luz, a millones de años luz, a miles de millones de años luz. Pero uno, bueno, diría, nuestra galaxia y ya es todo el universo. Eso es lo que hay, 100 mil millones de estrellas. Y el diámetro son 52 mil años luz de distancia. Eso es muy grande. Pero resulta que no, que hay 100 mil millones de galaxias, cada una con 100 mil millones de estrellas. Y ustedes que me están escuchando también tienen 100 mil millones de neuronas, por eso pueden entender lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿qué tanto vemos del universo? Bueno, para poder conocer el universo necesitamos luz, radiación, igual que ustedes me pueden ver gracias a la radiación.
Lo más lejos que podemos ver son 13.700 millones de años luz de distancia. Porque la luz tarda tanto, tanto tiempo en llegar, que eso es el diámetro del universo que podemos ver. ¿Habrá otras cosas más atrás? Pues sí, hay una radiación, que es lo más lejos que se ha podido ver, que avanza por el universo. Esta se formó cuando el universo tenía 380 mil años de vida. Ahora vamos a suponer que el universo es una bola, y que se formó así y se fue dilatando. Esa bola inicial era opaca, es como el sol, es de gas, pero es opaco. Entonces la luz de adentro de la bola nunca la vamos a ver, porque no sale, se queda ahí atorada. Pero nosotros estamos en un cachito de esa bola. ¿Y qué pasó con todo ese resto de bola? Pues formó los universos paralelos. Es decir, debe haber otros universos que surgieron de nuestra gran explosión, que generaron otros universos parecidos al nuestro. Y esos nunca los vamos a poder visitar. Sabemos que deben ser muy diversos, no tenemos idea. Y uno diría, bueno, ¿pero de dónde vino el universo? Bueno, vamos a suponer que yo vacío una caja, le saco todo lo que tengo. De todas maneras, ahí hay cosas. ¿Qué hay? Pues la fuerza de gravedad sigue funcionando dentro de la caja. Y los imanes también se jalan dentro de la caja. Cualquier caja vacía está llena de energía. Y esta varía. Y de repente varía tanto que puede generar un universo nuevo. Quiere decir que además de nuestra gran explosión, debe haber habido muchísimas, y todas diferentes, porque el mundo este del vacío es el de la mecánica cuántica, el de la probabilidad. Si yo tomo una moneda, ustedes me dirán, tiene dos lados, águila y sol. Pero si la miento mientras se está dando vueltas, ¿es águila o es sol? Pues las dos, hasta que no cae, no sé. Imagínense que en el vacío hubiera 500 dados, todos dando vuelta, todos moviéndose. 500 mil millones de dados. Ahora aumenten el número, todos dando vuelta. ¿Cómo van a caer para formar una gran explosión como la que dio origen a nosotros y a los universos bebés? Pues hay un 10 con 500 ceros. Para que se den cuenta, en nuestra galaxia hay un 10 con 87 átomos, con 87 ceros de átomos. Entonces, esos son todos los posibles universos que sugiere la mecánica cuántica. Uno con 500 ceros. Número de átomos de nuestro universo, de las 100 mil millones de galaxias, uno con 87 ceros. Así que, ¿qué tan grande es el universo? Tan grande como su imaginación. Thank you.